Ya. Pusimos antes los bastiones. Fue lo que más dijo, pero lo olvidé. De que no había que preparar, no había que poner nada todavía. Hay que tener todo preparado y al final hacerlo para que no se quemara. Van a quedar súper ricos, súper ricos. Van a quedar increíbles, van a quedar increíbles. Van a quedar súper ricos. Total, ella los tiene que probar, porque yo no los puedo probar. Adelante, porque Carlos no come nada de mar, tiene un tema heavy con el mar, entonces tengo que probar todo yo. Me van a echar por llenarlo de ajo. Pero va a quedar ¡cállate! Bueno, va a quedar maravilloso. Si se la eché ya, va a estar contento. ¿Y qué tanto, hermano? Va a estar contento el hermano. Si la cocina es mía, el pescado es mío. Sentí que en muchas oportunidades el pato se me acercaba y me decía, te extraño, weona, vuelve conmigo. Vuelve conmigo, por favor. Yo le dije, pero si, weón, tú me cambiaste. Fuiste tú el que se alejó. Tráeme un jengibre. Pero dijo que no quería. ¡Cállate! Dijo que no. Y un pedacito de apio. Déjate de retarlo. Me tocó con Perla, que tiene una personalidad cuática. Es decir, no sabía cómo decirte, así, como que me imagino que en la casa, así como la de mal carácter, así como, ¡uy, no le vayan a decir nada! Me ha apiado el marido. Me ha apiado. Prueba esto. Pero no así, porque voy a cortar el dedo. ¿El dedo o la lengua? Yo. La lengua. Hoy en palitos de ajo. Hoy. ¡Cállate, idiota! Hoy en maravillosos palitos de ajo. Hoy día estamos cocinando una maravillosa albacora a la estilo perlaica. Ya que voy a ser la próxima eliminada por mi chef. Estamos haciendo un pequeño pan con ajo. ¡Mapricho! No. Una albacora aliñada con un poco de ajo, un poco salado. La Daniela hace la que quiere. Que, ay, chef, yo viajé en Brasil. No, pero bacán, pero en verdad se la voy a decir. Yo digo que la Daniela es cuica y el, ¿cómo se llama el chiquitito? El Ignacio también es cuico. Sí, no, mira. Entonces, cuico con cuico Santiago, ¿sabes? Porque yo hablo como sé, sí, solo le digo, bueno, Emirato Árabe, estuvimos allá, y es como actor, y ella es en buena onda. Entonces, como que se entiende, y nosotros somos más como. Del pueblo, somos del pueblo, así como, oye, hermano, tráeme la sal, tráeme la cebolla, oye, ¿cachai? Oye, Perla, deja de pelarnos. ¿Por qué no estoy pelando? Me dicen que cómo te veo. ¿Cómo te veo con él? Y yo digo, es que los cuicos se juntaron. Mira, cuico o no, mientras uno sea buena onda, tenga buena disposición y buena actitud. Tengo la pura cara de cuico. Lo dijo desde el humor, yo me lo tomo así. Y yo creo que lo más importante en esto es tener una buena actitud, una buena disposición, buena voluntad, buen ánimo de trabajo, de cooperación. Y mientras eso sea así, el resto está al otro lado. No, todo lo que yo molesto a la Dani es todo en buena onda. Sinceramente, yo de Daniela tenía una percepción totalmente negativa. Y lo digo abiertamente. Pero siento que nos llevamos bien y nos podemos llevar mejor. Yo no tengo mala onda con nadie hasta que me van a buscar. Si me buscan, me encuentran. Pero mientras que no me busquen, yo no tengo por qué tener problemas con nadie. ¿Y si te buscan, eres brava? Todo el mundo me conoce que soy brava, sí. Acá somos todos iguales, ¿eh? ¿Ah, sí? No hay uno arriba, uno abajo. ¡Es verdad! ¡Todos somos iguales! Ese es como el comunismo. Vamos. Comunismo de la cocina. Ya. Ya, te tengo lista la salsa. Está buena. No me imite, ¿eh? No te imito. Si no, después te voy a imitar a vos. Voy a poner la peluca. Chef, discípulos, les quedan 60 minutos para terminar de cocinar sus preparaciones de parrilla marina. 60 minutos. Falta una hora, chicos. Vamos. Termínate eso y con eso estamos listos. Ya. Cuando pico cebolla siempre lloro caleta. Y de hecho en mi casa tengo unos lentes que son como una antiparra.
y cuando pico cebolla me pongo eso, porque si no lloro caleta, pero también me hace bien porque yo nunca lloro, entonces cuando lloro con cebolla es como ya aprovechar de botar todo lo que está, todas las lágrimas que están retenidas. Lo que me da miedo es que se me corra todo el maquillaje y vean mi verdadero yo. Chef. Ah, vale, perfecto. Este es el picado finito, ya, pero igual. Querido. No, sí, sí. Miguelito, te has bajado y has subido con el cuchillo, que si pasa alguien por detrás tuyo le pegas dos puñaladas y tenemos que salir corriendo. Imagínate. Sí, puñalada chiquitita. Sí, puñalada chiquitita, con ese cuchillo y un huevo. Y sí, maravilloso, ¿no? Él es como uno más. De hecho, ahí decimos que el hermano de Carlos, cuál es el papá Miguelito. Yo decía, Miguelito deberíamos un día con el jopo parado y pintárselo blanco con cana. Entonces yo digo, ¿cuál es mi papá? ¿Cuál es mi papá? ¿Cachai? Sergi con compañía es lo mejor. Porque es lógico, es nuestro Quique, es nuestro guía. Y espero que duremos 18 años. Sergi, te tengo un rap. Sí. Un rap, el rap de Sergi. El rap. El rap de Sergi como tu dudu. El Sergi. El Sergi. Es mi amigo. Mira, llegó la Katy. ¿Te quedaste dormida? No, amiga. ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy acá? Ay, porque tengo un problema muy bonito, muy feo. ¿Qué le pasó, Ceci? ¿Todo bien? Todo bien, ya, qué bueno. Vale. Hola. Hola. Disculpe por llegar tarde. ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que tuve un accidente. O sea, no sé si fue el llevarlo accidente, pero me hicieron un portonazo. No te puedo creer. Sí, anoche. ¿A dónde? ¿Y qué pasó? En Rancagua. No, me patearon el auto, fue todo un show. ¿Te robaron el auto? Sí, pues cuando llegamos con mi pololo y nos abrieron las puertas, nos sacaron del auto. Me sacaron y me pegaste en el tobillo, pero... No te puedo creer. Pero no nos pasó nada. ¿Cómo estás? No nos pasó nada, gracias a Dios. Yo nunca había vivido algo tan propio, pero uno se siente súper vulnerable porque ando como con ganas de llorar, así como que ando asustada, ¿cachai? Es cuático, yo nunca me había sido asaltada ni abusada, nada. Entonces, como... fuerte. Lo bueno que esté bien, que no te haya pasado nada. Gracias. ¿Cómo está para entrar a la cocina? Bien, no, con ánimo. ¿Con ánimo? Sí, pues si al mal tiempo, buena cara. Bueno, anda a cocinar con Daniela, entonces. Ya, dale. Con la Dani. Dale, con la Dani. Un grato. Ya tenemos plata. Dani, ¿qué cocinamos? Mira, lo hicimos. Bueno, tuve un portonazo, me hicieron un portonazo, por eso llegué tarde. No. Sí. ¿Pero están bien? Sí. Ya, pero no me hablen porque van a estar llorando. ¿Ya estáis bien? Sí. Ah, llegó. Bienvenida. Dale. Ya. A mí también bueno, me lo hicieron, así que entiendo completamente. Ya, mi amor, mira. Que a mí también me pasó. Lo encuentro súper valiente, porque yo no sé si me hubiese atrevido a salir de mi casa al día siguiente de lo que me pasó. O sea, yo estuve 3 meses en los que no podía salir en auto. Y encuentro de verdad muy cojonuda a la Katy de venir y dar la cara y a pesar de lo fuerte que vivió, estar aquí hoy día. Yo pienso que nos va esta situación, lo que le pasó a Katy, no es un tema de irresponsabilidad, es un tema de un accidente que ahora lamentablemente nos puede pasar a cualquiera. Siento que la tenemos que apoyar e incluir en lo que estamos haciendo. Ya, bueno, hay que apoyarla porque la verdad no lo ha pasado bien, la verdad que no hay nada peor que vivir situaciones de ese tipo. Yo lo he vivido, no, sé lo que significa. Yo igual. Así que, Daniela. A mí me secuestraron. ¿Sí? ¿Para? En Brasil. ¿Verdad? ¿Pidieron rescate? ¿De cuánto, sí. ¿Cuánto valía? No, no tenía precio, entonces me soltaron. Sí, todavía siento que falta entender la cocina, entender el sabor, el emplatado. Hay un camino largo por recorrer. Chef, discípulos, quedan solo 10 minutos para terminar esta competencia por la inmunidad. Solo 10 minutos. He despegado cocina cuando chico, weón. Puta que la cagué. Tuve tanto tiempo para este curso. Si está bien, Perla, está pegado, hay que hacerle así. No, despacito para que no se rompa. Uy, que son porfiados. Ahí. Ella quiere hacerlo todo. Ella no delega nada. Claro, ella, yo creo que lo hace con la mejor intención para que ganemos. Pero su carácter de gitana salió hoy día fuerte. Ya, ahora harto sentido.
aceite. ¿Le pasaste aceite? Sí. No pareciera. No, no pareciera. Paco, dame el aceite, dame. Pues, bueno, estoy echando más aceite. ¿Qué más aceite crees que le eche, güey? Oye, deja de retarlo, pero... Oye, me he retado todo el capítulo. Ya, bueno, ¿por qué no retaste a tu marido? Yo hace rato estoy piolita y no he dicho nada. O sea, la Katherine me la estoy guardando. Pero claramente me tengo que empoderar primero que todo porque hoy llegué tarde y siento que necesito estar más presente. Equipos, atentos. Ha llegado el último minuto para terminar esta competencia por la inmunidad. ¡No! No fui yo, solo voy a recoger esto. Hasta la weona se llama el juego. Use la mano, weón, no la pinza. Ya la pinza culpa la usan de que me pasó la... los poco profesionales. En ya. Italia se cocina con la mano. Y con los pies también, vamos. Me está ahí. Tenemos un incendio ahí, tenemos un incendio. Pero acá, ¿qué es? ¿Qué pasó? ¿Se quemó? Acá tenemos. ¿Están quemando? ¿Están bien? No, acá tenemos una buena, mira. Nos falta una nomás. Ya. Atentos todos en el estudio, porque han llegado los últimos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.